Sí, exactamente. El día sábado, bueno, precisamente vamos a realizar la actividad que denominamos Ecocanje entre las 11 de la mañana y las 5 de la tarde. La idea, bueno, es que la gente pueda acercar todos los residuos separados que se pueden reciclar, como es el papel, el cartón, los plásticos, los metales y los vidrios, que los acerquen en cualquier tipo de recipiente, bolsa o cajas, porque hubo una confusión por ahí que la gente nos solicitaba bolsas verdes para poder traer separadas las cosas a la plaza. En realidad, la bolsa verde la estamos utilizando para la prueba piloto que se está realizando en calle Chile y Gardes, o sea que para la actividad del Ecocanje la población trae separados los residuos como en cualquier tipo de bolsa. Así que bueno, los vamos a estar esperando y se van a canjear esos residuos por plantines de especies aromáticas, y a su vez se les va a entregar números para participar de un sorteo que se va a realizar a las 4 de la tarde en la plaza también, de dos bicicletas y tres pares de patines rollers. Así que bueno, los esperamos a todos. En caso de lluvia, la actividad se va a pasar para el sábado 22, sería. Así que parece que las condiciones del tiempo nos van a acompañar. Así que bueno, los esperamos a todos. También van a haber bandas en vivo. Así que bueno, sí, de acompañarlos las condiciones climáticas, también es como para pasar una tarde en la plaza y bueno, poder participar de esta actividad que proponemos desde la dirección. De manera que la comunidad pueda participar, toda la comunidad pueda participar ya hoy en la separación de residuos, aunque no esté involucrada en la primer prueba piloto que se lanzó en dos calles y que sí utilizan dos bolsas, utilizan una bolsa verde para separar los residuos reciclables. Y que recién por primera vez, el miércoles 19, los vecinos por primera vez van a sacar la basura separada. Julieta, ¿desde qué hora va a estar comenzando esta actividad este sábado? La actividad del sábado se va a comenzar a las 11 de la mañana, está planificado, así que bueno, minutos, horas antes estaremos bueno, acondicionando el lugar como para poder organizar la actividad. Y bueno, vamos a estar esperando y recibiendo todo este tipo de residuos y a cambio entregando plantines y numeritos. Hay una fuerte apuesta ya para implementar esta separación de residuos en Pogojó. Bueno, semanas atrás comenzamos con la capacitación de los vecinos, que consistió en la salida de la reciente cooperativa que se formó con la gente que hoy por hoy trabaja recolectando residuos en el basural de nuestra ciudad. Bueno, junto con ellos formamos un grupo de trabajo para salir a la calle, ¿sí? En este caso la calle Gardes y la calle Chile, junto con chicos que estudian, que están en tercer año de la carrera de trabajador social del Instituto número 13 y que bueno, están realizando sus prácticas junto con este proyecto. Precisamente acompañando, su actividad consiste en acompañar a los, también ellos fueron capacitados en la temática de la gestión de los residuos sólidos urbanos y están encargados de acompañar a los recicladores en esta concientización de los vecinos. Se les entrega un rollo de bolsas como para que tengan durante un tiempo, de bolsas verdes y a su vez un imán. Sí, explicando y recordando que a partir del miércoles 19, durante todos los miércoles, los vecinos van a tener que sacar sus residuos de manera separada. Solo ese día por ahora, porque es una prueba piloto y lo queremos ir haciendo de manera progresiva para que no generar confusión y que la gente pueda ir incorporando el hábito de a poco. Así que también nos han manifestado vecinos que querían participar en la separación en la bolsa verde. Ya vamos a llegar al resto de la ciudad, pero en principio, si algún vecino se pusiera de acuerdo con vecinos que vivan en esas calles y quisieran acercar sus residuos, sería una cuestión de que lo arreglaran con ellos. Durante esos días, el día miércoles, que es el día de la recolección diferenciada, van a estar los recicladores urbanos en las calles, recordándole a los vecinos, recibiendo las bolsas durante la prueba piloto. Así que si se acercaran a esas calles, ellos van a estar transitando. Pero bueno, por ahora es una prueba piloto, por eso no es algo masivo que toda la ciudad puede participar separando en bolsas de color verde. Por el momento también vecinos se han acercado vecinos a las oficinas que en su momento cuando fueron a su casa no se encontraban, les dejaron el aviso y se han acercado a buscar bolsas, así que está bueno esto de que la gente también se acerque y que por más digamos que no haya estado al momento de la charla y que vamos a seguir transitando igual las calles para tratar de llegar a todos los vecinos, manifiesten el interés de participar y de que le expliquemos cómo es la separación. Así que la verdad que la gente quedó muy contenta, tanto los recicladores como los estudiantes de trabajo social, por el buen recibimiento de los vecinos.
y por la manifestación de participar de este programa y poder ayudar a la gente de la cooperativa, que es la gente que hoy está recolectando de manera informal los residuos y que podemos mejorar. Participando de este programa, por un lado, estamos mejorando la calidad de vida de esas personas y por el otro lado, obviamente, estamos realizando una importante actividad de cuidado del ambiente, evitar que todos estos residuos, que lo que se pueda reciclar generalmente son residuos que tardan cientos de años en degradarse y que se acumulan en los basurales, muchos ni siquiera se degradan, sí se acumulan en los basurales ocupando espacio, bueno, y algunos pudiendo contaminar lo que es el suelo, el aire o el agua, ¿no? Pero, digamos, tiene una función muy importante y a su vez el reciclado permite que todos esos elementos que parten, ¿sí?, para poder obtener esos objetos, ¿sí?, que después van a ser residuos, se explotan recursos naturales, ¿no?, como los hidrocarburos, ¿sí?, que son recursos naturales agotables, o como arena, bueno, o metales, ¿sí?, distintos minerales que reciclando vuelven otra vez a ingresar a la cadena productiva, ¿no?, y dejan de estar acumulándose en basurales, con lo cual también se dejan de explotar determinados recursos naturales que tarde o temprano quizás se agoten, ¿no?, si no se reciclan. En forma paralela continúan realizando otras actividades como charlas en las escuelas y también en las localidades. Exactamente. Con las charlas hemos podido llegar a todas las localidades. Hemos capacitado profesores que hoy por hoy se encuentran trabajando en distintos tipos de proyectos ligados a temáticas ambientales y ligadas a la gestión de los residuos. Desde estrategias de reducción, reutilización y reciclado hasta campañas que tienen que ver con la disposición de los residuos al momento de sacar la basura de nuestras casas, respetar el horario, colocar los residuos donde corresponde, no arrojar basuras en cualquier lugar. Seguimos con esas charlas concientizando y a su vez se generan distintas actividades como estos proyectos con los chicos en las aulas. Nos falta llegar a muchas escuelas todavía, a distintas aulas, porque vamos transitando muchas escuelas del partido con chicos de distintos niveles y de distintos años, pero la idea es ir llegando a todos, ¿no? Y la verdad que lo estamos realizando de manera muy positiva y llegando a todas las escuelas. Precisamente, hoy estuvimos en la delegación de Huanaco con un grupo de chicos de primer año que también va a trabajar en un proyecto para implementar una gestión muy interesante también en la localidad de Huanaco. Así que, lo que está bueno también es que se concientiza la población y se comienzan a surgir actividades que permiten participar a través de las escuelas también al resto de la comunidad, que es lo que se necesita, llegar a la comunidad de esa manera también.